La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó en su alocución diaria que se preparan para realizar un simulacro sobre la prevención de la influenza aviar entre el 13 y el 17 de marzo. Nos preparamos también para el simulacro de campo sobre la influenza aviar que se desarrollará entre el 13 y el 17 de marzo con la participación de las entidades del Sistema Nacional de Producción, protegiendo nuestra Nicaragua para que de llegar esta peste, que Dios mediante no llegue, ahorita estamos libres de influenza aviar, de llegar esta peste nos haga el menor daño posible. El virus de la influenza aviar, altamente patógeno, principalmente por los subtipos H5 y H7 del tipo A, causa una enfermedad grave en las aves que puede propagarse rápidamente, produciendo altas tasas de mortalidad en diferentes especies de aves. Para Noticias 12, Luisa Centeno.